Mashi Mashi, gracias mi querido amigo Amashinse. Te mando un saludo y un abrazo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Les gusta el primer programa? Espero que sí, porque yo estoy muy contenta y emocionada. Gracias por su apoyo y su tiempo. A todos les mando un fuerte abrazo y un beso. Entonces comencemos, porque si no el tiempo se nos va muy rápido. Previamente les había comentado de mi gusto por el manga. Dicha palabra está compuesta por dos kanji: man, que significa informal, y ga, que significa dibujo y que podría traducirse literalmente como dibujos caprichosos o garabatos. Fuera de Japón utilizamos esa palabra para referirnos al estilo japonés de dibujar y contar historias. Los primeros registros que muestran dicha estética en el manga los podemos apreciar en la obra Choyugi Ga, la cual fue realizada a mediados del siglo XIII. La obra es una serie de dibujos satíricos y es representada por animales. Es atribuida a Toba Nozoi, quien vivió en los siglos XI y XII. Lamentablemente solo se conservan algunos ejemplares en blanco y negro. Posteriormente, el estilo fue evolucionando a la obra que conocemos como manga. En el periodo Edo, que comprende de 1603 a 1868, se desarrolló el movimiento artístico ukiyo-e, que son grabados de estampas tradicionales japonesas. Dichos dibujos incluían narraciones. Cabe mencionar que el máximo exponente del ukiyo-e es el pintor Hokusai, famoso a nivel mundial por sus pinturas. Además, fue el creador del vocablo manga, escrito en el título de su libro Hokusai Manga. En 1902, Rakuten Kitazawa creó el manga Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu, el cual es considerado oficialmente como el primer manga de la historia en forma y características similares a las que actualmente conocemos y disfrutamos. Como es de esperarse, en el manga se narra la historia de dos campesinos que realizan un viaje a Tokio. Sin embargo, al no saber sobre la vida moderna de la gran ciudad, al llegar cometen algunos errores. Al pasar los años, en la década de los 20 y 30 del siglo XX, el manga dirigido a los niños y jóvenes se popularizó y comenzó la exportación a nivel mundial, pero fue hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el consumo del manga se creció y se convirtió en toda una industria. Quizás se te haga complicado o difícil de creer que el manga tuviera éxito después de años tan difíciles y críticos para el país del sol naciente. Pero es que los japoneses necesitaban distracción e historias de aliento y esperanza para poder seguir con sus vidas. Es por ello que el manga tuvo mucho éxito, aparte de que no era tan costosa su producción. Actualmente, cuando escuchas algo sobre Japón, inmediatamente lo relacionas ya sea con el manga o el anime, las cuales son una de las industrias más importantes del país del sol naciente, pues han crecido considerablemente. Posteriormente te hablaré sobre los inicios del anime, ¿qué te parece? Pero bueno, antes de que se me pase, quería contarte algunas otras cosas. Una de ellas, si te interesa conocer más sobre la industria del manga, te recomiendo un dorama, se llama Sleeper Hit. Está inspirada en la obra Yuhan Shutai. Es cortito, muy divertido, entretenido e interesante. Explican el cómo funciona la industria del manga. El dorama fue transmitido por Canal 22 y hace más de una semana terminó, pero esperemos que Fundación Japón logre otra retransmisión. Por otra parte, la actriz protagonista es Kuroki Haru, de 29 años, y participó en otros doramas que a mi parecer son geniales. Son basados en historias reales como El cocinero del emperador y Hanako Yana. Dichos doramas fueron transmitidos por Canal 11, también te los recomiendo. Si te interesa sobre la historia de Japón antes, durante y después de las guerras, te recomiendo Ahí viene Asa y nuestra hermana Toto, los cuales siguen en transmisión por el Canal 22. Antes de que se me termine el tiempo, recibí muchos mensajes, los cuales agradezco. Muchos de ellos me preguntaban si hablaría sobre el 14 de febrero en Japón, y es que ya solo faltan 2 días para ese día tan especial. Es por ello que hablaré sobre el tema. En anime solemos ver a nuestros personajes favoritos, ya sea dando o recibiendo chocolates. Muchos de ellos comprenden el por qué las chicas solamente dan chocolates a los chicos, pero otros no conocen la historia. Aquí les va. Las empresas de confitería Mosolov y Mary Chocolate son las responsables de introducir el Día de San Valentín a Japón. Hay discrepancias en quién y cuándo promocionaron el chocolate para ese día tan importante para las parejas, pero bueno, eso dejémoslo a un lado. Hay registros de que el chocolate fue promovido para el Día de los Enamorados en un mostrador de la tienda departamental Isetan en Shinjuku. Pero los comerciantes se dieron cuenta rápidamente que los japoneses no estaban interesados en regalar chocolates a sus novias y tuvieron una excelente estrategia de mercadotecnia. Se les ocurrió promover el día como una ocasión en la que exclusivamente las mujeres pudieran dar chocolates a los hombres.
Pero aunque las chicas les regalen chocolates, es importante tomar en cuenta la clase de golosina que se recibe, ya que existen varios tipos de chocolate dependiendo de la relación que exista entre la mujer y el hombre. Por ejemplo, homemade choco o chocolate favorito. Es el mejor chocolate que se puede regalar a una persona, porque es el que se le regala a la persona por la que hay sentimientos románticos. Tomo choco o chocolate de amistad se regala a los amigos más cercanos, no importa el sexo, pues se puede regalar por igual a hombres y mujeres. Pero si es para familiares cercanos, se suele llamar famichoco. Guirichoco o chocolate por obligación es uno de los regalos para hombres por los que no hay interés romántico. Si es para los compañeros de trabajo y jefes, se les llama sewachoco. Y por último está el yakuchoco o chocolate al revés, en el que se intenta que los hombres también regalen chocolate a las mujeres. Cabe destacar que el día blanco, que es el 14 de marzo, los hombres que recibieron chocolates les dan algún presente a las mujeres para devolverles el favor. Por lo general, el regalo debe ser más caro que el chocolate que recibió el día de los enamorados. Si desean, posteriormente les hablaré de ello, porque aunque no lo crean, ya se me terminó el tiempo. Para el siguiente programa les hablaré un poco más de anime, dorama y sobre cine japonés, porque hay muchas buenas noticias para todos los que nos encanta este tipo de largometrajes. Por cierto, denle like a la fanpage La Tienda de Tomoyo. Chequen todas las fotitos que tengo de los amigurumis que elaboro. Si tienes algún pedido o deseas alguna cotización, escríbeme. Además, tengo un canal en YouTube. Me puedes encontrar como Jasmine GH, en el que frecuentemente subo videos de distintas temáticas. Espero que se suscriban, ¿va? Ahora sí me despido, si no mi querido amigo y productor Amai Shinsei se enojará. ¡Nos vemos! Un beso y un abrazo a todos. ¡Mua, mua! Crazy.